Es una propuesta de gente que está vinculada a las comparsas, Laura, histórica en Santa Lucía, que la presentó el periodo pasado. Ella fundamentó de que el único lugar que había un monumento al tambor era en Durazno, y precisamente lo que presentó no era un monumento al tambor, sino un homenaje al carnaval y al tambor. Presentó la propuesta, no se cumplió el periodo pasado, bueno, y ahora lo volvió a reiterar en el cabildo este año, uno de los primeros cabildos, y bueno, el consejo lo aprobó, y la verdad que si no hubiera sido por la cuadrilla del municipio, lo interesante de esto es que no se contrató a ninguna empresa, sino que la cuadrilla del municipio, los funcionarios municipales, diseñaron una propuesta, nos presentaron a nosotros, tuvimos algunas idas y venidas, y en realidad se hizo con muy poco presupuesto, es decir, acá hay básicamente arena, Portland, algo de hierro, algunos desechos que van quedando en los talleres que se reutilizaron, y bueno, también la instalación eléctrica la hizo nuestro electricista. Y la pintaron funcionarias municipales, diseñaron todo el proyecto. Una anécdota, cuando bueno, dijimos cómo vamos a cumplir con la demanda de esta propuesta, que los costos, que empresa. Y dice, no, dice Raúl, mire, dice, vamos a ver nosotros, tenemos algunas ideas. Y me empezaron a dibujar en una hoja 4 algunas de las ideas. Y yo le dije, bueno, a ver, presenten otra. Y al final fuimos llegando a un acuerdo, porque en realidad lo que saben son ellos. Y eso es lo más importante, no solo que sale la propuesta de las raíces del pueblo carnavalero, Santa Lucía es una ciudad carnavalera, como lo somos todos los uruguayos, sino que también sale el diseño y la obra de las raíces de los trabajadores municipales. Gracias, alcalde, gracias a los funcionarios que pusieron mucho más de... Yo creo que la diferencia siempre en este equipo, y gracias a ustedes, por ahora que digo equipo, gracias por acompañarme. En un equipo hay cosas que se pagan y cosas que no se pagan. Yo creo que estos son de las que no se pagan. No hay plata que pueda pagar la voluntad de hacer las cosas, no importa cómo y con lo poquito que tenemos. Y me quedo con ese mensaje de los funcionarios. Hoy Santa Lucía pasa al mapa de tener un homenaje, y no hay que ir a Durazno, hay que venir a casa a sacarse la foto. Hoy Santa Lucía tiene el monumento al tambor.